tengo ganas de hablar con Laura Hochberg del Observatorio de Femicidios de Mar del Plata. Hemos hablado varias veces con Laura, porque claro, todo tiene que ver con todo en esta historia. Insisto, la coyuntura tan dura de la realidad argentina hace que muchas veces estemos en lo urgente, ¿no? Estemos en lo urgente, en el tema económico, en el tema político, en lo que pasa en el Congreso, y nos desviamos de los grandes temas, ¿no? De grandes temas que tienen que ver con una sociedad que está atacada, diezmada, vapuleada. Insisto, hay datos que conocés, hay muchísimos otros datos que no conocés, ¿no? Porque la gente no denuncia. Es tremendo. El tema trata en la Argentina hace tantos años, Dios mío, hace tantos años que viene padeciendo este país este flagelo que cada vez se hace más grande, como el narcotráfico, y te juro que en algún punto todo se conecta, ¿no? Ese infierno termina teniendo alguna conexión. Por eso me gusta hablar con la gente que trabaja honestamente desde hace tanto tiempo, que lucha. Laura Hochberg es una de esas personas, desde Mar del Plata, desde su observatorio de femicidios, trabajando intensamente, denunciando. A veces se abren las puertas, muchas veces no. Laura, Gustavo Tubio, Raúl Vázquez, ¿cómo andás? Qué lindo escucharte, ¿cómo andás? Hola, Gustavo, tanto tiempo. ¿Qué? Sí, para mí también un gustazo. Bueno. Buen día. O sea, es que hoy cuando hablaba con la gente de producción le decía, no, necesito hablar con Laura para que me dé su mirada de este horror, ¿no? Vinculado a la trata, bueno, hay un montón de cosas, Laurita, que tienen que ver con este infiernazo, ¿no? Ay, sí, la verdad, es no solamente es un infierno en el sentido, digamos, de lo que uno siente, uh-huh. Sino incluso hasta la impotencia, ¿no? Claro. Porque justamente, bueno, este tema de Loan que tiene a todo el país en vilo, porque nos hace recordar tanto justamente el caso de Guadalupe, uh-huh. Hace 2 años, el de Sofía Herrera, uh-huh. el de Marita Verón, claro, que tampoco uh-huh. tenemos que olvidar, ya hace tantos años, personas desaparecidas, entre comillas, pero que nunca aparecieron, ¿no? Uh-huh. Entonces, la verdad que, como vos decías, Gustavo, este tema de hace tantos años, porque efectivamente hace tantos años que existe el tema de la trata, y me parece que existe porque justamente sigue siendo la trata uno de los tres negocios más rentables en el mundo. Mirá vos. Con la droga, narcotráfico, eso, y el tema de las armas. Entonces, son redes de mucha potencia en el sentido económico, de dinero, de impunidad, de corrupción, que bueno, es como que es muy difícil. Vos fijate en este caso, o sea, ¿qué vas a denunciar, claro, Laura, si el lobo que se come a las ovejas es el comisario? O sea, el comisario del pueblo. Exactamente. Dios mío. ¿Cuál? El comisario del pueblo que está detenido. Sí, pero sí. Aparte, también, bueno, está detenida esta funcionaria que, bueno, por suerte la han sacado del cargo. Pero vos fijate esa red, esa trama de corrupción y de impunidad que existe en todo el país, ¿eh? Ahora justo tocó, sí, claro, Corrientes, ahí 9 de julio. Pero bueno, pero fue en tantos otros casos. Y yo hoy me acordaba, Gustavo, que estos son casos que se han hecho mediáticos, por suerte, uh-huh. gracias a todos ustedes, de verdad. Pero miles, son miles de niños, niñas, adolescentes, mujeres, bueno, que están desaparecidas por este tema de la trata, ¿no? Claro, vos, por ejemplo, por eso también me interesaba hablar con vos, porque si no parece que es una cuestión solo de corriente. Vos ahí en Mar del Plata, con ese tema de los papelitos, viste, que pegan por ahí. Sí. Todo eso es trata, sí. trata. Ay, no, claro. No, es increíble. Sí, tal cual. Por eso, en realidad, digamos, nosotros no podemos salirnos esta cuestión. Porque cuando alguna persona desaparece, es verdad, hay un montón que aparecen, tampoco vamos a hacer, digamos, decir algo que no es. Pero en una gran mayoría, ya cuando pasan tantos días, olvídate, porque acá ya directamente hay un tema de trata, ya es totalmente, casi te diría imposible
de poder encontrarlo. Porque justamente en este tema de estas redes de trata hay una intención de llegar tarde, ¿me entendés? De demora cómplice, claro. De inoperancia. Claro. Acá los deberes de funcionarios públicos se pierden en toda la burocracia, la impunidad, la corrupción, el mirar para otro lado. Vos sabés que cuando vos decías lo de Mar del Plata, lo de los papelitos, yo me acuerdo que ya hace un montón de años, de verdad que ya ni me acuerdo en qué año, nosotras como organización feminista hicimos toda una movida, incluso fuimos hasta el diario de la capital con la exigencia de que que no salga más el rubro 59, era exacto. En ese momento, uh-huh, era justamente todo esto de los papelitos, de que vos podías por el diario ubicar a estas personas. Entonces, y lo logramos, no se publicó más como rubro 59. Obviamente, Gustavo, al tiempo apareció con otro rubro, y de otra manera, mucho más menos visible. Uh-huh. Y bueno, eso, porque no podemos contra algo semejante poder, claro. Exactamente, no, imposible. Pero igual es muy importante, y esto lo recalco, no solamente todo el trabajo que hace el movimiento de mujeres en todo el país, sí, porque claro, esto claro, es así, claro. ¿No es cierto? Y ustedes, los medios que acompañan en estas cuestiones, yo creo que es importantísimo, porque también, y discúlpame que sigo con este tema, sí, sí. Yo me acordaba ayer que, por el caso Guadalupe, bueno, el de Sofía, no hubo tantas marchas, tanta gente del pueblo, o de los distintos pueblos, en este caso de Corrientes, que estén en la calle, que... también estos... Viste, hay casos que yo lo decía bien en la apertura del programa, yo no sé por qué hay determinados casos que en un determinado momento explotan. Quizás sea la gota que rebalsa el vaso, no lo sé. Sí. Pero bueno, bienvenidos, si se quiere de alguna manera explicar esto. Gracias a Dios la gente empieza a salir a la calle. Bueno, qué sé yo, tocó ahora. No entiendo bien por qué. Si vos me preguntás por qué, porque no estamos hablando de un caso aislado, como vos bien lo decís, son miles y miles y miles de casos similares. Esta vez pasó esto, bueno, qué sé yo, no sé. Sí, bueno, justamente faltan todavía unos meses, pero el 23 de septiembre es el Día Internacional contra la Explotación Sexual y Tráfico de Mujeres, Niñas y Niños. Nosotras, por supuesto, vamos a hacer alguna actividad con seguridad, pero creo que hoy más que nunca hay que poner nuevamente este tema sobre la mesa, uh-huh. que no nos olvidemos, digamos, que existe esta... Yo me pongo en el lugar de esta familia, de estos papás, es algo terrible, porque realmente es terrible... y por lo tanto, bueno, nuestra función es justamente que no se olviden, que esté permanentemente en agenda. Laura, así que el 23 de septiembre vamos a estar seguramente haciendo alguna actividad. Ahí estaremos. Laura, Josué, es un placer saludarla. Raúl Vázquez es mi nombre, ¿cómo le va? Usted sabe Hola, que, buen día. Buen día, la escucho. Y bueno, usted habla muy claramente de la trama de corrupción, de esta... tremenda pelea ante la impunidad y la cantidad de poder espurio y oscuro que hay detrás de cada desaparición y de cada situación que se vive tanto para mujeres como para niñas, niños, ¿no? En este país, en cualquier ciudad de este país. Y también hacen hincapié en un enorme laburo que hacen ustedes desde los observatorios y demás. Ahora, ¿se puede ser optimista? O seguiremos corriendo detrás de la noticia, porque la sensación es, lamentablemente, que estamos peleando contra molinos de viento, ¿no? Pareciera que hiciera falta algo más, no sé si es desde el Estado, no sé si es una decisión política, realmente uno ya no sabe qué puede hacer falta, porque a veces la política es la que está metida en esto, ¿no? Pero digo, ¿se puede ser optimista? Mira, la verdad que tu pregunta es tan acertada, porque es creo lo que nos preguntamos todos. Yo personalmente no soy optimista. Mira. Sinceramente no. Mira.
No, por todo esto que estuvimos conversando hace un ratito, porque cuando son negocios donde hay tanto dinero detrás, es imposible. Para mí, tienen que cambiar muchísimas cosas, que no creo que sea en la inmediatez. Uno nunca pierde la esperanza, esto es así, por eso luchamos. Por eso la lucha, claro, la lucha diaria, así es, no bajar los brazos. Por supuesto, eso jamás. Como decimos nosotras, ni un paso atrás, nunca. Exacto. Pero es muy difícil. En este tema en particular, vos imaginate que es tan difícil en nuestra lucha contra los femicidios, que van en aumento, lamentablemente van en aumento, con lo mismo en intentos de femicidio. Entonces vos te das cuenta que hay siempre, digamos, o jueces, o fiscales, o abogados, lo mismo femenino, abogadas, fiscales, mujeres, juezas, que en el caso de los femicidios, los dejan en libertad, por ejemplo, entre comillas, por buena conducta, o no hay un seguimiento de ¿cómo se llama? La restricción perimetral. Bueno, en fin, pues imagínate en este tema, yo entiendo que el Estado, los gobiernos, los poderes legislativos y la justicia, para mí son los responsables por lo que no hacen. Exacto. Esta es la realidad, porque no se hace lo necesario y suficiente para poder abordar este tema. No es que no se puede, no se hace. No, exacto. No se hace. Se puede porque hay en un país, sea el que se fuere, porque esto es un tema mundial, no es solamente la Argentina. Claro, hay como se dice, hay elementos pero recontra suficientes. Pero yo entiendo que, porque mira, fíjate, vuelvo a un tema que nosotras en Mar del Plata, en el año 94, tuvimos el famoso, ¿cómo era que se llama? Ahora se me cuando empezaron a aparecer mujeres descuartizadas, sí. El loco de la ruta. Apareció el loco de la ruta. Entonces era un loco de la ruta, era un asesino serial que quisieron meter mediáticamente para esconder lo que por suerte nosotras como movimiento de mujeres y la multisectorial de la mujer en particular pudimos desmentir, y que en realidad era la convivencia entre los tres poderes del Estado más la policía. Entonces, esto es una cuestión, como decís vos, no es que no se puede. No se hace justamente porque creo que en una gran parte, no todos, ni todos. No, eso es peor, porque que no se pueda, es una contingencia que tiene que ver con las posibilidades. Ahora que no se haga, y porque no se quiera, claro, lógico. Es peor. Claro, no, por ejemplo, vuelvo al caso del comisario Maciel, ¿no? No lo apartan por inútil, por inepto, ¿no? Por no saber hacer las cosas. Está en cana porque es parte de la joda, perdón la palabra, ¿entendés? No, entonces, tal cual. Y además, tiene antecedentes de violencia sexual. Total. Además. Y estos antes de ser detenidos. Ahora, vos fíjate, ¿no? Vuelvo al tema tuyo que tanto trabajas, ¿no? ¿Cómo puede ser que un comisario con denuncia de violencia de género termine siendo comisario? O sea, un policía con denuncia termine siendo comisario. Sí, ahí te das cuenta la podredumbre. Claro. Yo siento que la palabra podredumbre es más que corrupción, más que impunidad. Sí, sí, sí. Es una cosa que está podrida desde el corazón, desde la médula, ¿viste? Y entonces, claro, vos tenés personas de este calibre, ¿qué podés esperar? Como decía una persona cuando le hicieron un reportaje, una persona que se supone que como comisario te tiene que cuidar y hace lo que hace. Entonces, están en un desamparo absoluto. Y bueno, entiendo que esto lamentablemente es así, porque vos fijate en todo esto de Loan, que pasó lo mismo con Guadalupe, con Sofía, digamos, no persiguen ni a los explotadores, ni a todos los que se supone que están en una red de trata, los protegen, esa es la realidad, los protegen a ellos y por supuesto entonces no protegen a los derechos humanos
de las víctimas, ¿no es cierto? No destina leyes, ni programa, menos presupuesto, ¿no es cierto? O sea, después hay toda una trama, porque acá en nuestro país faltan refugios, asistencia médica, jurídica, psicológica, todo que sea con perspectiva de género, no hay, ¿entendés? O no se realizan campañas destinadas a desnaturalizar a la prostitución, mostrarlo como, bueno, un montón de cosas. Por lo tanto, cuando vos me preguntás, ¿hay esperanza? No hay esperanza para... O sea, en lo inmediato sería. Claro. O sea, y vuelvo, nosotras luchamos. La lucha continúa, ¿no? Luchando hasta el último respiro de nuestra... Lo sabemos, lo sé. De nuestro cuerpo, claro. Y con honestidad y con energía y con amor, sí, fundamentalmente, ¿no? Para terminar con esto. Laura, querida, como siempre, un abrazo enorme. Gracias por estos minutos. Ay, no, al contrario. Gracias a ustedes y de verdad que siempre es un gusto. Abrazo enorme. Gracias. Laura Cochberé, allí encabeza una ONG, un observatorio de femicidios en Mar del Plata. La llamamos por esto, por su claridad conceptual, porque conoce el país, porque pasa en Corrientes, pasa en Mar del Plata, pasa en Ushuaia, pasa en Río Gallego, pasa en La Quiaca, pasa en Mendoza, pasa en todos lados. Fíjate el laburo que hay que hacer, digo, a partir de que alguien con la experiencia de Laura, con la capacidad de observación y con lo que seguramente te habrá visto, te dice que no hay esperanzas. Dios mío, ¿no? Digo, qué mal que estamos. Espera, ¿no? Qué mal que estamos.